La Catedral de Mazatlán se encuentra ubicada en las calles de 21 de Marzo y Benito Juárez, en el centro de la ciudad. Revisando su historia, sabemos que las obras del templo se comenzaron en el año de 1856, por orden del entonces obispo Pedro Loza y Pardavé. Más tarde el párroco Miguel Lacarra retoma las obras y es por este que se dan por concluidas en el año de 1899. La consagración del templo como basílica se realizó el 12 de diciembre de 1941. En todas las ciudades antiguas de México, se consideraba a las catedrales el edificio más importante, ya que representaba no solo el poder eclesiástico, sino que también se mostraban como un símbolo del poderío social y económico de la comunidad. Los primeros pasos que se dieron para la construcción de esta majestuosa catedral fueron en el año de 1855, y transcurrieron varias décadas para que se pudiera terminar. En el año de 1875, gracias a los esfuerzos y tesón del padre Miguel Lacarra, los trabajos de construcción se aceleraron, y es por esa decidida intervención que el cuerpo principal del edificio se termina a principios de 1880. La construcción de esta catedral fue posible por las cuantiosas contribuciones económicas que otorgaron los principales comerciantes e industriales católicos de la ciudad. Uno de los principales benefactores en esta etapa fue don Pedro Echeguren y de la Quintana, natural de la ciudad de San Sebastián, España, que era uno de los hombres más ricos de la región, dueño de las poderosas minas de Guadalupe de los Reyes, de la fábrica de hilados y tejidos La Bahía, la abastecedora de agua, e innumerables fincas y terrenos urbanos. Se cuenta que su extrema e inusitada bondad se debió a la solemne palabra de caballero que él había otorgado al padre Lacarra, de terminar con su vida pecaminosa, ya que vivía en Amasiato con doña Concepción Moreno, casándose con ella en la catedral, una vez que ya estuviera terminada. Esta imponente catedral fue diseñada y construida por Estanislao León, quien murió en las etapas finales de la construcción. Las espléndidas torres se empezaron a levantar en el año de 1893. La primera de ellas se concluyó el 6 de abril de 1894, y la otra, pocos meses después. Estas torres originalmente fueron diseñadas por el eminente constructor Natividad González, pero debido a un áspero desacuerdo sobre ciertos asuntos técnicos con el párroco Padre García, no llegó a terminarlas. La primera misa pública se celebró el 7 de mayo de 1880, pero hasta el día 7 de mayo de 1899 no se realizó la bendición del templo y la consagración de los diversos altares interiores, ceremonia a la que asistieron como padrinos algunas de las familias más notables de la ciudad. Honor que seguramente obtuvieron por las sustanciosas aportaciones económicas que realizaron para la construcción. Las crónicas nos señalan que el altar mayor se debe a la bondad de los señores Manuel Herrerías y su esposa María de la Quintana, a Pablo Hidalgo y su esposa Carmen, Antonio de la Peña y su hija Romana, Agustín José Elizondo y doña Francisca Navarro de Hidalgo. En el altar del Sagrado Corazón participaron entusiastamente los señores Baldomero Herrerías y Juan Gavica, y en el altar de San José, los matrimonios de José Hipólito Rico y su esposa, Dolores Moreno, y Guillermo Haas y su esposa, la distinguida Josefa Canalizo. En el altar de Nuestra Señora de Guadalupe participaron muy activamente los señores José Somellera y su esposa Matilde Lejarza, así como el presidente de la minera del Pánuco, Genaro García, y su esposa Domitila Casal. Un atrio enrejado circunda tres de los lados de la catedral, y ahí se encuentran ubicados tres magníficos e imponentes monumentos. En dos de ellos se representa a Cristo como rey, y en el restante se muestra al indio Juan Diego,
mostrándole al obispo Fray Juan de Zumárraga, el hállate con la aparición milagrosa, de Nuestra Señora de Guadalupe. La catedral tiene 4 altares laterales. 2 de ellos a los lados del altar principal, y los 2 restantes, a los costados de la entrada principal. Sus diseños son neoclásicos, y están consagrados en honor a Nuestra Señora del Santo Rosario, el Sagrado Corazón de Jesús, Nuestro Señor San José, y Nuestra Señora de Guadalupe. En este último altar, se encuentran las tumbas del primer obispo que tuvo la diócesis de Mazatlán, Miguel García Franco, y la de los padres Lacarra y José Ruiz, este último, que fue quien concluyó la construcción. La catedral en su conjunto, es una construcción que reúne características que la hacen ser majestuosa. Su diseño arquitectónico y sus detalles ornamentales, son únicos y de una calidad indiscutible. Solo basta mirar las 14 esculturas de origen europeo, probablemente italianas, colocadas en las paredes laterales, y que representan el Vía Crucis de Nuestro Señor. Las imágenes, de San Juan Bosco, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de Fátima, Santa Eduviges, Nuestra Señora de los Rayos, Nuestra Señora del Sagrado Corazón del Niño Jesús, Santa Marta, Jesús el Nazareno, Santo Domingo, Cristo Rey, la Dolorosa Virgen María, y el domo encristalado con el Santo Entierro de Jesús. La joya de la catedral, es su grandioso órgano construido en París, por el fabricante Aristide Cavaillé-Coll, en 1890. El 17 de mayo de 1899, el órgano fue tocado por primera vez, deleitando a la Sociedad Católica del Puerto. Las oficinas de la sacristía y de las autoridades eclesiásticas, se sitúan en la parte posterior de la catedral. En el segundo piso, que está ubicado arriba de la sacristía, ahí en la sala de espera del obispo, se pueden admirar 4 excelentes pinturas al óleo, de los padres Lacarra, José Ruiz, y las de los obispos, Lino Aguirre y Miguel García Franco.